En 20 millones se anunció el pago de recompensa para quien brinde información que conduzca a la captura de los responsables del delito de extorsión a comerciantes en Barranca Bermeja. El anuncio lo hizo el mayor general Óscar Eduardo Hernández Durán, secretario del Interior de Santander, quien sostuvo en la ciudad una mesa de trabajo con el Despacho de Seguridad Ciudadana, autoridades militares y de la policía. Vinimos a Barranca Bermeja a poder traer esta mesa de trabajo que podamos articular todos los mecanismos posibles que hay en materia de seguridad para sumar los esfuerzos en garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, especialmente en el análisis del delito del homicidio y la extorsión, que son las actividades más importantes que se requieren adelantar. Y se toman las siguientes conclusiones que también vienen de consejos de seguridad anteriores. El secretario del Interior de Santander en su visita a Barranca Bermeja también habló de los mecanismos que en materia de seguridad tiene el departamento para sumar esfuerzos y así disminuir los índices correspondientes a los delitos de homicidio y extorsión. Primero, pago de recompensas para las personas que acompañen a denunciar y hacer el mecanismo de la información que nos puedan suministrar, especialmente que el gobernador de Santander se compromete, nos comprometemos en el pago de recompensas hasta 20 millones de pesos, de acuerdo a la información, y sé que el alcalde también hizo una oferta de pago de recompensas de 10 millones de pesos. En esta reunión se resaltó la importancia de la articulación con el Gaula de la Policía Nacional y el Gaula Militar de la Quinta Brigada con el componente de investigación judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación para efectividad de los resultados frente a delitos de extorsión en Barranca Bermeja.